amigos lúdicos, poneros un sombrero, un revólver en la cintura y escoged un buen caballo, porque hoy os llevamos al salvaje oeste de Pony Express. ¡Yeah! El objetivo del juego es que los vaqueros lleven sus correos desde San Joseph a Sacramento. Lo primero que hay que saber es que en Pony Express se juega con dados, y evidentemente estos dados son de póker. El jugador lanza sus dados y mira secretamente su combinación. Si algún dado no le conviene, lo puede volver a lanzar, pero a precio de oro. Una vez satisfecho, anunciará su combinación a los demás jugadores y puede avanzar de una a siete casillas. Ya os advertí sobre los piratas. Ahora os pido que desconfiéis de los vaqueros. Es muy probable que la combinación anunciada sea un farol. Si lo acusas de mentir y dice la verdad, irás a la cárcel y él seguirá su camino. Pero si resulta ser un farol, entonces él irá a la cárcel. El jugador encarcelado puede intentar escapar, lanzando los dados y obteniendo una buena combinación, pagando 3 pepitas de oro o a menos que tenga una carta que se lo permita. Cada casilla tiene una acción que el jugador deberá realizar. Estas acciones te permitirán pagar o recuperar pepitas de oro. Coger un tren. Recuperar cartas. O matar a los indios. En su turno, el jugador podrá utilizar una de sus cartas para facilitarse la vida. Si tienes la desgracia de caer en la misma casilla que otro vaquero, prepárate para un duelo. Nos colocamos frente a frente y disparamos nuestro dado. Pero cuidado, no matéis a ningún inocente, si no, ya lo sabéis. ¡A la cárcel! Cuando un jugador llega a Sacramento, avanzará de un buzón por turnos hasta llegar al tercero y así ganar la partida. Si otro jugador llega también a Sacramento, los demás están eliminados y la victoria se resuelve, ¿cómo no?, con un duelo a muerte. Pony Express es un juego donde los faroles, los engaños y las mentiras están al orden del día. Un juego muy divertido y para toda, absolutamente toda la familia. Amigos lúdicos, hasta pronto en un 5 Minutos TV.